Yo Ahí había está. pensado, porque yo pienso mucho, hacer derecha no hago ninguna, pero pensar pienso un montón. Yo había pensado cuando terminemos, si tú lo ves bien, táctica 6, ¿Ah? ¿por qué no volvemos a hacer el capítulo de los finales? El de los finales. De peones. Bueno, no está mal, no estaría mal el para que eso sí es importante Porque de recordar. con estos ejercicios que no me acuerdo cómo se llama el libro del 1, el 2 y el 3, Ajá. cuando me llegan los finales, aunque lo hayamos hecho, ya veo que acierto muchísimos. Pero yo creo Pero que tú iría dices bien. los finales del manual de las combinaciones 1B, porque es allí donde comienza el final, los finales. Sí, Vale, está pero bien. me doy cuenta, pero no porque yo te lo pida, sino porque tú lo creas conveniente también. Siempre, siempre es bueno repasar finales. Siempre, siempre. ¿Te Yo cada parece vez que bien veo una con? oportunidad de ver un final, siempre trato de resolverlo en mi cabeza o en algo, porque eso siempre es útil. Eso hay que Entonces. constantemente repasarlo porque puede ocurrir. Y siempre es bueno Ya. conocer la manera, que tu mente detecte la manera más rápida de resolver Ya. esos ejercicios, porque por lo general quedamos con poco tiempo cuando llegamos a un final. Entonces, ¿te parece bien cuando terminemos táctica 6 repetirlo? Sí. Bueno, más que repetirlo es hacerlo un repaso. Sí. Pero bueno, vamos con calma. Si no hemos llegado allá, cuando lleguemos a ello, hablamos sobre No, este tema. ya lo ves que tardaremos porque tiene que Vamos a ser tardar durito, ¿eh? porque si sí, estos ejercicios ya tú has visto cómo es el nivel. Ok, vamos Venga. con este. ¿Cómo Entonces, te ha ido con Roel por eso y cómo te ha ido? bien, bien, Bien. hoy estuvo saltando varios ejercicios. ¿Te Ok. hizo los deberes? El no. No. Lleva negras. Esta estructura de peones, un caballo en E6, rey G8, torre B8, alfil A8. Y una dama en E2. Una dama sola, ¿no? Una dama a la deriva. Dama en E3, caballo, alfil, torre, rey. Eso es todo. Y juegan las negras. Sí. Ok, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, yo lo que estoy notando es que si el alfil está mirando de una vez en esta diagonal y este rey no tiene a dónde mover, ¿cómo me gustaría de alguna manera que este caballo vaya a esta casilla? Eso Sí. sería genial. Sí, pero la pregunta Sí. es ¿cómo? ¿No? Porque Sí, yo sé la solución, pero no entiendo la primera jugada por qué la hace. Pero yo, o sea, yo sé cómo va, digamos, el funcionamiento de claro. este problema. Claro, entonces voy a tratar de ver cómo es que se puede llegar a la solución. Sí, la primera jugada que hace no la entiendo. Ok. Yo pudiera como pensar así, bueno, voy a tratar de cambiar y luego venir con esta y esta, porque esto sería mate. El problema es Sí. que, claro, cambio, viene esta jugada y todavía no logro un objetivo claro, porque si la amenaza es esta, Se escaparía. ya el rey puede escapar o este peón puede avanzar para habilitar una casilla de escape. No hay mate. Entonces, trataría de buscar otro camino. Entonces, quiero ver. Pudiera intentar desviar a la dama con un torre por caballo, por ejemplo. Por ejemplo, Esa imagina. es la que no entiendo por qué lo matan. O sea, imagina que en este momento las blancas con la dama erróneamente capturan la torre. O sea, desvían a la dama ya no protege la casilla F3, la dama se colocará aquí creando una fuerte batería. Y la única manera de evitar el mate es que la dama. No hay manera, es que no existe jaque porque el caballo está aquí. No hay manera, o sea. Pero si mata torre por caballo, ¿no sería mejor con la dama matar la otra dama? Ah. A eso voy. Si viene dama por dama, la torre que Sí. está siendo amenazada por el alfil capturará a la dama. Sí. Entonces será un cambio de ganaremos un caballo y una dama. Y Por las una dama blancas, solo. claro, las blancas solo ganarán una dama. Es decir, que las negras ganarán pieza.
Entonces falta ver qué ocurre que a torre por caballo venga alfil por torre, porque esa es otra captura que se puede realizar. Sí. Y es allí cuando esta jugada se ve interesantísima. Porque justamente se está amenazando mate, se está amenazando caballo F3, o incluso se está amenazando dama por alfil, porque luego de dama por dama viene un ataque doble, ¿no? Sí. Entonces, a esta jugada, este caballo, por cierto, es un buen defensor de la casilla F3. A torre por caballo y alfil por torre, me parece que esta jugada es demasiado fuerte. Demasiado fuerte por la amenaza que va a ocurrir, ¿no? Que quiero venir aquí, quiero venir aquí. Y el caballo aquí está atacando el alfil también. Entonces, se ve realmente. No sé qué pueden hacer las blancas luego de esta jugada, porque dama por caballo nuevamente no es posible. Deja de tener el control de la casilla F3. La dama ingresa y dará mate a la siguiente. Pues esa hace. Entonces, este movimiento yo lo llamaría en las combinaciones destrucción de la defensa. ¿Por qué? Porque estoy eliminando un defensor de la casilla F3. Pues ahora Sí. hacen caballo G5 Ah, y lo en vez hacen de de primero. matar la dama negra, matan el caballo. La dama está suelta, que es la que yo no acabo de entender por qué no la mata. Bueno, ahorita vienen las negras. Sí, son las negras las que deben de mover. Y claro, la dama está en problemas. Entonces, con esta jugada, defiende la dama. O sea, si viene dama por dama, que antes estaba sin protección, ahora está protegida. Las negras ganarían un caballo de ventaja. La otra variante es que luego de torre por caballo, las blancas hagan alfil por. Bueno, primero vamos con dama por torre. Por ejemplo. Si la Sí. dama captura la torre, gana la torre, pero deja de proteger la casilla F3. Antes el caballo lo Sí. protegía, antes la dama lo protegía. Y Ahora, al ahora la mover la dama se dama. pone en F3 Claro. y ya tiene el mate. Claro, ninguna de las piezas protege. No puede dar. No existe un jaque para capturar el alfil porque viene caballo por dama. Así Sí. que viene mate la siguiente. Eso es lo que ocurriría si la torre lo captura la dama. Entonces viene la otra pregunta. ¿Qué ocurre si viene alfil por torre? Que esta es otra jugada válida que pueden hacer las blancas. Y en este caso, como ya se eliminó uno de los defensores de la casilla F3, con esta Sí. jugada se intenta desviar a otra pieza que defiende la casilla F3. O sea, si viene dama por caballo, viene dama Sí. F3 y Y nuevamente se va a mate. dar mate. Esa es la que hace, pero Sí. yo La dama está en el no. aire también, ¿no? Sí. Pero no se puede capturar porque ahora el caballo no dará el salto aquí, sino en En el H3. otro lado. Sí. ¿Ves? Y es mate, porque el alfil cubre esta casilla y el Es verdad. caballo esta. Sí. Y entonces es un problema porque se amenaza mate, se amenaza caballo F3. Sí. Sí, más importante es este mate. Entonces, ¿qué pueden hacer las blancas para evitar este mate? Por ejemplo, pueden avanzar el peón con la idea de darle una casilla de escape al rey. Pero si eso ocurre, entonces esta jugada es demasiado fuerte. Porque Tiene al que dar tirar la jaque, dama. Sí. tiene que colocar el rey en casillas blancas, ¿no? Mirando en rayos X al rey. Sí. Si se coloca aquí, en vez de dar un ataque al descubierto, damos jaque mate, ganamos la Dama torre. por torre. Entonces Sí. tiene que colocarse en la casilla G2. Y es aquí cuando esta jugada caballo por alfil, que es un ataque al descubierto, es jaque. Y al mismo tiempo el caballo junto con la dama más adelante capturarán la torre. La Por torre. ejemplo, si en este momento viene rey H2, bueno, yo en vez de ganar la torre con la dama, prefiero hacerlo con el caballo para poder realizar un ataque doble. Porque le haces un ataque doble, sí. Si el rey va a la casilla G1 evitando el ataque doble, Con la dama le haces el mate. claro, Bueno, por lo única. menos matas la torre.
Y el mate al final, Y el exacto. mate, así es. Sí. Pues por ese motivo, la jugada torre por caballo es destrucción de la defensa. Defensa crítica es la Destrucción de la casilla. defensa. Estas dos, Vale. esta pieza se destruye, se elimina y esta pieza se desvía. Torre por, Vale. alfil por, caballo aquí. Captura el Sí. caballo. Bueno, desviamos a la dama. Y ahora la dama entra a F3 y ya lo único que Ya le tiene el queda es mate. dar un jaque. Y ya. Sí, esa ha sido la solución. Y ya. Sí. Ahora, ¿por qué ocurre todo esto, no? ¿Cuál fue el origen de que las blancas llegaran a esta situación muy crítica? Es porque a las blancas les hace falta una pieza en su posición. Y es un alfil de casillas blancas. Si las blancas tuvieran un alfil de casillas blancas, estas casillas estarían bien protegidas. Bien Como no protegida. tienen, entonces estas casillas son Tienen casi todas sus extremadamente piezas débiles. en el cuadro negro. Sí. O sea, esto se pudiera considerar un tema de estamos en una posición donde existen alfiles de distinto color. Y esto Sí. favorece al bando que ataca. Favorece a las Vale. negras porque están atacando. Y favorece más todavía porque el flanco de rey tiene débiles las casillas blancas. Muy débiles. La única pieza que pudiera defender adecuadamente las casillas blancas fueron la dama y el Dama. caballo. Pero las negras pudieron eliminar esas piezas Sí. con esta secuencia. Ok, vamos con el siguiente. A ver cómo es el siguiente. Falta un caballo, A ver cómo es el una siguiente. dama, un alfil. Pero creo que es así. Un caballo que no participa. Un caballo que está en C5. Un alfil que está en G3. Ah, ya. Vale. Sí, este ejercicio me parece haberlo visto también en el manual de las combinaciones. No es que haya visto la solución, pero sí tengo la idea de por dónde debería ir la Yo solución. también tengo idea, pero Sí. no sé culminarlo. No Okay, creo sé. que es esta la posición. A ver. Vale. Ah, pero puse que vienen las blancas y no, son las negras. Vienen las negras. Vamos a jugar. Vale. Bien, entonces. Bueno, mira. Estamos notando que este rey está bajo mucho ataque. Y hay tres piezas cerca. El punto G2 está siendo tocado. La dama aparentemente está defendiendo, la torre aparentemente está defendiendo y el alfil. Pero la dama en donde está no es que no defiende apropiadamente. No tiene mucho espacio para acercarse, sobre todo estos puntos. La torre Sí. tampoco. Más bien este rey está atrapado gracias a esta pieza. Y es aquí donde uno pensaría en una manera de, ay, ¿cómo hago para dar jaque mate? ¿Será que sacrifico la dama? Pensando como o realizando una jugada de fantasía. Pero si Sí. sacrifico la dama, me captura, no veo el mate. Ah, pero si Sí. de alguna manera pudiera llevar este caballo a H3, sí sería mate. Allí, sí. ¿Qué es lo que pasa? Que no se puede hacer de una vez, no es correcto. No, el Porque, alfil se tendrá que comer el peón. claro, o sea, luego de dama aquí y peón por dama, cuando el caballo se coloque aquí, ya el alfil lo captura. Quedará clavado. Es por eso que primero se hace esta jugada. Porque si bien el alfil por caballo, damos jaque mate de una vez. Sí. Y si en este momento pueden capturar, por cierto, el alfil, eso es interesante. Pero si se Sí. captura, esto no va a alterar la naturaleza de la posición del plan que quieren No, hacer las porque negras. Porque a peón por alfil, recaptura con el peón. claro, el peón queda vivo y sigue la Amenaza de mate allí amenaza. en G2. Ah, la pregunta es que esa amenaza ahora, ¿cómo sería? Porque no es que vaya a sacrificar la dama, porque a peón por dama y caballo por, no hay mate. Porque este no es un alfil. El rey puede ir a la esquina. No. Bueno, ahora se empezaría. Ahora yo empezaría alfil G2. Entonces, esto también nace como jugada candidata, ¿no? Alfil por G2, porque si viene Como... rey por alfil, es interesante venir con caballo F4, jaque. Y si no, también.
Porque si el alfil mata el caballo, la dama hace mate en G2. La dama se mata en G2. Ok. ¿O no? Si mata, Mira, clava el mira hacha. esta idea, Josefina. ¿Por qué? Aunque yo sé que estamos pensando en esta idea, pero es bueno aclarar esta idea porque Sí. si yo hago caballo F4 y viene peón por alfil, aunque hacer directamente peón por peón no es la secuencia correcta. Pero existe una jugada de las negras en el orden adecuado que sí Sí. funciona. Visualicemos lo Sí. siguiente. A caballo F4 Sí. y peón por alfil, en ese momento se puede realizar dama H3. ¿Por qué? Porque el peón ya no está en G2, está en F3, captura el alfil. Y Sí. las blancas dirán, wow, me amenazan, maten una. Dama G2 es jaque mate porque el caballo está en F4. Así que Pero las si le damas, blancas no tienen más opción, ¿no?, que capturar. si la dama se va a H3, la otra dama tiene tiempo de subir para arriba. No, porque fíjate, caballo F4 y peón Sí. por alfil a dama Sí. H3, de nada le sirve a esta dama ir a esta casilla porque acá hay un peón blanco. Ya, porque está la amenaza Lo igual. estorba. Seguiría mate, de hecho. Sí, Vemos la está la dama. amenaza igual, sí. En cambio, a caballo F4, peón Sí. por alfil y dama H3, la única manera de evitar el mate en G2 es capturando el caballo. Alfil por caballo. Y ese. No, no, porque, bueno, te lo explico a mi manera, ¿vale? A ver. Capturando tu manera, o sea, capturando el caballo no, porque entonces la dama hace mate en G2. O sea, a No dama es H. verdad O lo sea, que... lo que te estoy diciendo es que a dama H3, en este momento las blancas deben capturar Sí, el caballo, ¿eh? Y ya no hay mate. A eso es tienes lo que toda me la razón, refiero. pero yo no lo veía. Sí, es decir, a caballo F4, peón por alfil y dama Sí. H3, las blancas tienen que capturar el caballo. Es la única manera de evitarles jaque mate. Y ese es el Y tiempo que ahora peón necesitaban. por alfil para seguir con la amenaza de mate en No G2. es peón por alfil, es peón por peón, porque acá hay un peón blanco. Es peón por Eso, peón peón por peón, y sí. esta dama ya no puede evitar el mate. Sí, Ni la sí. torre. Nada. Entonces, esa es la secuencia. Alfil por Vale. G2 es una jugada candidata, pero entre alfil por peón y caballo F4 es más fuerte. Es más fuerte porque se gana un tiempo también. Sí, pero falta todavía analizar más cosas, porque caballo F4, lo que ocurrirá, lo que hemos estudiado, es si las blancas capturan el alfil. Si esto ocurre, las negras hacen dama H3, Sí, mate. Es forzado sí. para las blancas capturar el caballo. Y Ahora viene peón por peón por peón. peón. Y ya no hay manera de evitar este mate, ¿no? Si hacen esta Sí. jugada, ya viene el mate. Ya está. Pero alto, porque falta todavía una variante más por analizar. Yo Porque. no sé de dónde sacas tú las variantes, porque cuando dices hay otra variante, la hay de verdad, pero es que yo no la veo antes. Bueno, lo que pasa es que a caballo F4 las blancas no están obligadas a capturar el alfil. Las blancas pudieran decir, oye, ¿sabes qué? Mejor voy a colocar la dama aquí. ¿Para qué? Para poder capturar y bueno, ver si hay un sacrificio, algo que elimine la defensa. Por ejemplo, dama E3. Sí, ¿ves? ¿Sí? Yo no lo había visto esa. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué dama E3 no funciona? Y el motivo es, Sigue lo mismo. bien, aquí viene una jugada hermosa, dama H3. Dama H3. No, dama H3, no, perdón, 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 perdón. Dama H3 todavía no. No, no, no. Caballo, a ver, caballo F3, no. Caballo por G2, tentador. Caballo E2, tentador también. Tentador también. No sé lo que vas a hacer, pero en estos momentos H4. la que se tiene que mover es el caballo, ¿eh? Sí. O sea, yo pudiera hacer jaque, ¿no?, esperando a que capture el caballo para luego Sí. hacer dama por peón y dar mate. Pero Sí. a este jaque el rey puede moverse. No se logra lo que quiero mostrarte. Antes de estudiar en profundidad la jugada dama E3,
Voy a pensar por un momento una jugada Sí. inocente. Imagina, qué sé yo, una jugada como A3, una jugada rara, tonta. Pero Sí. es para explicarte la idea original de qué es lo que quiero mostrarte con las piezas negras que se puede realizar en este momento. Es este movimiento dama H3, un sacrificio de dama. Porque si viene peón por dama, entonces Con el caballo haces el mate. con el caballo se da el mate porque el alfil ya mira estas dos casillas. Sí. Y claro, con la dama aquí estoy amenazando mate. Sí. Por lo tanto, si capturo la dama, ok, Estás el caballo amenazando mata. mate. Estás amenazando mate dos veces, ¿no? Y si no captura a mi dama, sino que captura el alfil, pues de igual manera es mate porque el caballo está vivo. Sí. Y si luego de dama H3 captura el caballo, pues le doy mate, el alfil está vivo. Sí. ¿Ves? Entonces, Con ahora la dama que hemos ahí visto esto, amenazas ahora dos vamos a mates. enfocarnos en dama E3, que parece ser una mejor defensa. Parece ser una mejor defensa. Entonces, ¿qué hacer ante esta situación? Estoy tentado. Estoy tentado a dar este jaque. Sí. Esto está como única jugada. ¿Cómo quisiera realizar el dama H3? Pero tiene peón por. Ah, pero ya va, Sí. peón por. Tengo dama por torre. Ok, si hace dama por alfil, yo puedo hacer peón por dama, pero en ese momento él captura a mi dama. Así que no está funcionando lo que quiero hacer. Si hace peón por alfil, la dama tiene que hacer dama por caballo, que es la que tiene sujeta al rey. Claro, entonces, ¿No? ¿qué prefiero yo hacer en esta situación? Pues yo prefiero con mucha paciencia capturar el peón. Es decir, Sí. sigo atacando la dama. A la Si él me dama. regala, pues no va a sobrevivir el rey por mucho tiempo. Si la dama se retira, uy, esto me parece muy Sí. mal porque ahora esta dama tiene este camino. Muevo el Sí. caballo a cualquier sitio y voy Y a dar amenaza más otra mate. vez. Sí, por eso es que a dama E3 parece ser, pero no, creo que esta jugada lo deja muy mal. Y además que con el caballo aquí la dama ni siquiera puede ir a esta casilla a cambiar damas porque el caballo regresa y captura a la dama. Sí. Entonces, esta es una variante bonita, ¿no? Dama H3, sacrificar la dama para dar mate solamente con dos piezas menores. Es bueno Sí. tener esa idea presente. Y es bueno tener la idea presente de que a peón por alfil viene dama H3 y dama G2. Entonces, vamos, me Sí. da curiosidad. Voy a preguntarle al módulo cuál será la mejor respuesta de las blancas luego de caballo F4. Porque caballo F4 para mí es la solución. Ahí El está. módulo debe ser Ok. imaginativo, pero A debe caballo ser el F. módulo como un confesor. Sí, a caballo F4 el módulo da como mejor respuesta dama C3. Pero imagínate, si coloca la dama en C3, ya ganó la dama de una vez, ¿no? Ataque doble. Sí. Coloca también como segunda mejor respuesta la dama aquí, que No, podemos porque se hacer la alfil come por con el dama. alfil. Y Sí. otra respuesta es caballo aquí. Pero a caballo aquí. Oh, bueno, puedo entender que quiere capturar el caballo. Y al mismo tiempo el caballo defiende el mate. Así que Sí. a esta jugada, pues yo creo que caballo por peón. Con mucha paciencia vamos a dar Y ese. atacas la dama. Ahora, vamos a ver qué ocurre a dama E3, que era lo que yo consideraba que iba a ser el módulo, pero el módulo no lo piensa, ¿ves? Y mira, caballo por G2. Es decir, con mucha paciencia se ataca a la dama y cuando la dama se retire, ya buscamos esta idea. Tan Sí. desesperado está el módulo que aquí el módulo recomienda capturar el alfil o capturar este peón o ignorar que la dama está amenazada y mover el caballo. Entonces, sí, caballo F4 entonces es muy fuerte, porque si las blancas, si el módulo está recomendando para las blancas entregar la dama, significa que ya no hay defensa. Sí. Entonces, ok, pasamos al siguiente. Vamos a ver el siguiente. Volteo el tablero. Alfil D3, alfil E5, una torre en C7. Muy solo la torre. Dama en H5. Ah, ok, acá sí hay algo interesante. Un alfil en E7. Un alfil en C8. Una dama en D8. Una torre aquí. Esos peones son negros.
peón, peón, peón y el rey. Y creo que una torre en la esquina. Me falta aquí la torre y el rey, ya están. Ok, juegan las blancas. Sí. Ya va, donde va el rey, coloqué una dama. Ahora te iba a decir. Bien, juegan las blancas. Ay, qué locura de posición. Pero está claro que alrededor del rey hay casillas débiles. Son las casillas negras. Sí, las de color Sí, negro. y este alfil está bien ubicado. Este alfil no, este alfil, su casilla ideal debería ser esta, para proteger esas casillas débiles. No lo está, es una pieza mal ubicada. Entonces, ¿qué jugada se puede hacer para aprovecharnos de las casillas débiles? Pues, si nuestro oponente tiene casillas débiles, la jugada más natural, lógica, para pensar en estas cosas, es buscar un mate de esta manera. Pero es que ahora no es oportuno. Ajá, pero ya va, porque no he terminado el análisis. Si viene Ah. dama H6, entonces Sí. como se amenaza el mate, este alfil irá a la casilla F8 y atacará a la dama y defenderá el mate. Sí. Me daña entonces lo que quiero hacer. Es una jugada inocente, pero no funciona. Entonces hay que No. buscar una manera de que cuando esta dama esté aquí, buscar la manera de que esta defensa de las negras no funcione. Y me parece que podemos hacer uso del potencial que tiene esta torre que está en la séptima fila. Porque no solamente mira F7, sino que mira también Sí. en rayos X H7. Yo haría primero alfil por G6. Claro, eso es lo que te iba a decir. Que con alfil por G6 podemos crear un tema Sí. de liberación de espacio, porque el capturar con el peón F ya la torre mira en H7. Y en este, y por cierto, alfil por G6 no se puede capturar con el peón H porque viene el mate de una vez. Sí. Entonces, alfil por G6, cuando las negras capturen con el peón F, ya esta torre está mirando, está más activa que Sí. nunca. Ahora sí Ahora ponemos la dama viene la idea original, dama H6, y porque ahí ya no existe esta amenaza defensa. dos mates. No existe porque alfil F8 defiende el mate en G7, sí, pero no defiende el mate en H7 porque Exacto. hace La batería dama con la torre. en H6 amenazan dos mates, el Claro. G7 y el H7. Exactamente. Entonces, justamente, ¿no? La idea original es esta, pero las negras defienden adecuadamente. ¿Qué hacen las Sí. blancas? Bueno, crea un escenario donde esta defensa no es apropiada. De hecho, ya ni la hay, porque alfil por peón se le conocen en las combinaciones como demolición de la estructura de peones. Porque ya es fracturado. Demolición. Esta era una sola isla, se ha convertido ahora en dos islas. Dos peones Sí. aislados, débiles. Se amenaza dama por peón. Tiene que capturarse el alfil, pero no con el peón H por el jaque No, porque mate. entonces hacemos el mate de la Tiene pólvora. que ser con este. Max Lange se llama Max de Lange. aquellos nombres. Max Lange es un Lange. jugador maestro de la era romántica, tiempos de Entonces, Andersen. estos mates que yo te enseñé el otro día, los nombres, vaya, son Sí. todo nombre de buenos jugadores, ¿no? Sí. Vale. Sí, jugadores renombrados de la época. Ok, se amenaza mate en G7. Hay dos maneras de Y evitarlo, ¿no? Una es con alfil F8, otra con alfil F6. Ninguna les sí. funciona porque se abre la séptima Está. fila y viene este mate, ¿no? Esta bonita Sí. batería. Y por eso es que funciona el alfil por G6. O sea, el alfil por G6 nace como consecuencia de analizar que esto no funciona, vamos a crear un escenario donde esta torre pueda participar. Y justamente es un tema de liberación de espacio. Destruyemos la defensa Vale. y al mismo tiempo abrimos la, o se abre la séptima fila. Sí. Qué bonita manera, ¿no? De Sí. jaque y mate. Mate. Ok. Es guapísima, Sí. Uy, bien bonito, bien bonito. O ¿eh? sea, existe el motivo, se justifica la idea de que la torre esté en C7. Ok, vamos a ver este. Poquitas piezas. Somos las negras. A ver, juegan las negras.
Juegan los Aquí. negros. Al fin aquí. Peón. Rey. Bueno, hay algo que está interesante en este ejercicio y es que las blancas ni las negras tienen una casilla de escape en el rey, ¿no? Pero vamos a ver. Ya mi mente Sí. ve esas cosas a primera vista porque pudiera entonces existir debilidad en la primera fila. Pero también, al menos en esta posición, juegan las negras. Algo que también me llama mucho la atención es esta fuerte batería. Tres piezas mirando en F2. Sí, pero también lo Claro. está defendiendo con dos. Uno, dos, tres veces también. Y claro. No, la torre no defiende ese Ah, punto. verdad, tiene razón. Eso fue un error mío. Solamente dos. Bueno, pues no es ningún error, simplemente no te has dado cuenta y ya está. Sí, entonces, ok. Dos veces está defendido el peón, está atacado tres veces. Otra cosa Sí. que también hay que decir, que este alfil está siendo atacado dos veces y Y no lo defendido defiende, y se defiende una, sí. una. Ok, entonces es interesante. ¿Qué hacer en este tipo de situación? A ver, quiero pensar con calma, porque uno trata de aprovechar el potencial que tienen las piezas, sobre todo lo que está ocurriendo en la columna F. Yo lo entiendo ahora. A ver, a ver. Hay algo que también quiero mostrarte que debes tener cuidado, que hay jugadores que creen que pueden atacar a una dama de esta manera. Pero a veces puede venir un sacrificio, dama por torre, alfil por, y luego esta torre venir a dar un jaque mate. Bueno, no será jaque mate, pero se gana material. Sí. Y esta jugada, de eso de pensar en atacar a la dama y esperan que la dama se retire para que, qué sé yo, esta torre esté más activa, es un grave error porque las blancas pueden capturar la torre. ¡Auch! Luego de alfil por dama, mira, debilidad en la octava fila. Jaque. Esta jugada es única. Y Jaque. mate. Esta jugada es única. La dama defiende. Sí. Pero ya las negras quedan con una torre de Sí. menos. Hay que tener mucho cuidado cuando crees que uno cree que está atacando y no. O sea, pueden existir recursos tácticos para tu oponente también. A Este mí me reino no pasa una está del cosa. todo seguro. A mí me pasa una cosa. Cuando estoy con la idea de ir a matar al otro, nunca me acuerdo de vigilar lo mío. Ok, entonces para mí es tentador regresar de una vez torre por, como diciendo de Sí. una vez captura del alfil. Y estoy esperando que Sí. lo haga, que es un error. Es un error porque si captura el alfil, entonces ya puedo apreciar la debilidad en la primera fila intentando desviar a la torre, sacrificando a la Sí. dama. Porque si viene torre por dama, entonces la batería ya se fuerza y viene jaque mate. Esa es la jugada. Y si la torre se aleja, pues esta casilla, las negras lo atacarán tres veces, con la dama y las dos torres. Y las blancas Sí. solamente lo estarían protegiendo dos veces. Así que viene o torre F1 jaque o dama F1 jaque, que es más bonito. Esa es la jugada. Esta es la solución. Alfil por ni siquiera la toma en cuenta. Es terrible porque luego de este jaque, ¡pam!, Cae captura la la torre torre y y mate. mate. O sacrificó la dama y es mate, pero tarda dos movimientos. Sí. Matando la torre se gana un movimiento. Claro, entonces, a torre por F2 es el turno de las blancas. Las blancas Sí. no deberían capturar el alfil. Porque las blancas de seguro pensarán, ah, no están amenazando nada porque esta batería está neutralizada. Es decir, Sí, pero las blancas, las negras no por pueden hacer torre ejemplo, por G2 porque la dama captura la torre. Por eso las blancas pueden vamos. decir, ah, yo creo que puedo capturar el Torre alfil. D2, ¿verdad? Pero esto es un gravísimo error. Ahora sería más buena torre D2. Ajá, por ejemplo, si las blancas hacen torre de 2, pues en este caso viene torre por torre. Y alfil por torre, dama por alfil. Y las blancas no tienen el tiempo de capturar este alfil porque esta torre está en el aire. Y al mismo tiempo se está amenazando, sí, se está amenazando esta, se amenaza dama F2. O sea, Sí. las blancas quedan mal. Es decir, si en este momento las blancas se dan cuenta de esta amenaza, que creo que no se van a dar cuenta, entonces deberían buscar otra Sí. manera adecuada de defender. La pregunta es, Pero ¿cómo defender? ¿cómo?
¿Cómo Entonces, crees tú que podrían? bueno, imaginemos una jugada como H3 para que este rey tenga una casilla de escape. Sí. Bueno, pues en este caso yo veo que ya este alfil Hace está. mate en G2. No, porque Ya en no la torre por está la dama. La dama defiende este peón a la distancia. sí, es verdad. Entonces, si yo fuera las negras en esta situación, ya no veo mate. Esta torre no la puede capturar porque ganaré el alfil y ganaré la torre. Solo debo preocuparme por mover este alfil. Y me gustaría colocar el alfil en una casilla útil. Una casilla útil. Pudiera ser Una cuál. casilla útil. Alfil por F, alfil por H3. Esperando que capture. No, no es útil porque la dama ocupa G2. Aunque la torre fuera a H2, tenemos allí la que va la dama, que no nos deja ir, quiero Entiendo. decir. Entiendo, entiendo. Otra idea sería colocar el alfil en C4 con la idea de venir después con un torre F1. Pero yo creo que se puede mover el alfil a otra parte. O tal vez una jugada solamente defensiva. ¿Y por qué no lo pones? Ah, no, porque está la torre. Iba a decir, Sí, ¿por qué no se pero. ponen de tres atacando a la dama, pero está la torre? Sí. Pero claro, si aquí las blancas cometen el grave error de capturar el alfil. Entonces esta jugada es demasiado fuerte. Sí. Intentamos desviar a la torre para dar el mate. Sí. La torre está siendo atacada. Si protegen a la torre con esta jugada, la dama deja de proteger el punto G2, así que esta torre Y viene es mate. Sí. a dar mate. Sí. Y como esta torre va a tener que protegerse a sí misma, bueno, puede protegerse con el alfil, pero aparte de arreglar el alfil, de igual manera viene mate. O si Sí. la torre se aleja, da igual, pues o Igual. hacemos dama F1 o torre F1. Es lo mismo porque viene el mate. Sí. Entonces la mejor respuesta de las blancas, luego de torre por F2, debería ser mover este peón, creo, para que ya no exista una red de mate aquí. Vamos a ver qué dice Bien. el módulo. Pero no creo que el módulo no deba ser esta porque sería mate. Ok, torre por F2. Mira qué interesante, Sí. Josefina. El módulo le da a esta posición una valoración de 0.1. 0.1, ¿qué significa para el módulo? Que esta posición está totalmente igualada. ¿Ah? ¿Por qué? Porque a torre por F2 da como mejor respuesta para las blancas H3, ¿eh? Y dice igualdad. Igualdad. Da como mejor respuesta aquí para las negras. Torre Yo C2. creo que la mejor jugada Torre aquí E2. Y ahora mira, es. alfil G8 lo da como tercera mejor opción. Pero a estos tres movimientos lo da como igualdad. Pero esta jugada, terrible, ¿no? O sea, si las blancas no hacen H3, sino que hacen toro por alfil. Uf, ahora el módulo dice maten 13 movimientos luego de dama E2. O sea, tan terrible es esta captura que las negras ganan. Es decir, este movimiento es un gravísimo error, cayeron en la celada. Entonces, sí, a H3. Mira, le gusta alfil G8, le gusta torre C2. ¿Aquí vas a decir? No, que estaba mirando, pero no es lo que yo pensaba. Como para desviar la dama para que dejara el punto de G2 libre, en poner el alfil en D4. Si mata con la torre, ya la dama está desviada. Pero si mata con la dama, tienes que cambiar damas. Sí. O sea, yo puedo entender que a esta idea, si captura de torre es Esta. un gravísimo error porque ya la dama no protege Sí. G2, viene entonces esta idea de dar mate. Pero matará con dama. Claro, pero esto no va a ocurrir. Esto sería Ya. contar con la suerte. Y en el ajedrez no hay que contar con la suerte de que va a caer. No. Sobre todo si estamos haciendo ejercicios, no. Si hacen H3 y estas de las blancas van a ser dama por alfil y ahora están ganando porque se amenazan a cambiar damas, se amenaza torre de 8 buscando también mate. ¿Ves? Tiene Sí, sus. no era buena, no. Entonces, si el ejercicio pide torre por peón, las blancas tienen defensa,
tienen defensa, Sí. pueden jugar con H3. Y ya como este rey tiene una casilla de escape, bueno, se está amenazando el alfil. O si el alfil mueve, ya las blancas pueden tomar la decisión de hacer otros movimientos. No sé, no sé Pero, por cuál, habrá que ejemplo, pensar bien. ahí donde has puesto el alfil, no trabaja nada del todo. Ya que lo tenemos, tendríamos que No, ponerlo que trabaje. no trabaja, pero cumple un rol de defender la octava fila, es decir, no hay jaque. Por lo tanto, esta torre tiene la libertad de más adelante ir a una de estas casillas. No sé a Sí, dónde. señor. O sea, el rey Es está verdad, yo más eso más defensivo. no lo había visto. Sí. Sí. Me parecía que se ponía en ese rincón y no trabajaba. Claro, entonces el sistema probablemente en esta posición, a torre por peón, el sistema para las blancas coloca este movimiento para que descubras este tipo de jugada, porque es una bonita Bueno, jugada, pues, ¿no? Dama E2. pero haciendo este movimiento, ¿por qué no mata con el alfil la torre? Ah, porque si Porque viene. con la dama vendría, haría jaque y haría mate. Claro, y mate capturando la torre. O Sí, sacrificando la dama seguida de o torre, con torre sacrificando la mate. dama, pero había mate. Pero hay mate, por eso que no. No se puede capturar esa torre. No es correcto. Vale. Ok, vamos con el siguiente. Sí. ¿Cuál es esta? Ah, ok, un rey, ¿dónde está? Vamos a ver. Claro. Torre. Torre. Nosotros por lo general con tres videos hemos resuelto táctica 1, 2, 3, 4. Solamente tres videos en promedio ya resolvíamos los 64 ejercicios. Sí. Con este, creo que este es el cuarto video de táctica 5. No lo sé, pero este nos está costando bastante. No, pero también tardemos, creo, en los finales de peones también tardemos un día más que los demás, ¿verdad que sí? Sí, los de torre Finales de también. peones fue muy difícil y duro. Ah, lo puse al revés. Tenía que voltear el tablero. Fue muy difícil y duro y pesado. Claro, cuando se ve por primera vez estos temas de finales, cuesta, al principio cuesta. Pero ya después te acostumbras. Te acostumbras y lo que al principio parecía pesado, ya le vas agarrando el hilo, el gusto de cómo son estos ejercicios. Okay. Okay, me parece que es así. Este caballo no está. Ya. Okay, juegan las blancas. Bien, 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 bien. ¿Qué es esto? Bueno, nuevamente, fíjate, casillas negras débiles. Sí. Y mira qué monstruo tenemos, ¿no? Un alfil de casillas negras. Este caballo está cerca. Sí. Entonces, ay, qué bonita jugada, por cierto, lo hice sin querer, pero se ve tentador como jugada candidata Lo para poder saca el ganar con rey, esta. le da libertad al alfil. Uy, qué bonito realmente. Jaque, porque Apoya no a puede la dama capturar allí porque en viene mate. H6 para mate, exactamente. Qué bonita jugada, sin quererla, pero sí, es la primera jugada candidata porque o sea, este movimiento no puede hacer esto. Tendrá que mover a la única casilla que le queda, G8. Sí. Y la pregunta Sí, es, hace ¿cómo continuamos el E8, ataque? hace mate con el caballo casi. No, Bueno. primero dama H6. Ajá, eso vamos, ¿no? Con dama H6 se amenaza mate en G7. La dama no Sí. puede ir a F8 a defender el mate porque está el alfil. Así que tendrá Sí. que capturar el caballo. Y cuando eso ocurra, pues la dama regresa y da el mate. Sí. Así que ya está, ¿no? Aquí. Hermosa jugada. Ahora, sí. Ah, por cierto, otra manera de defender la casilla G7 es moviendo el caballo aquí, pero eliminamos al defensor de la casilla G7 y damos mate. Sí. Y falta descubrir qué ocurre a caballo H5, y es aquí donde viene una combinación hermosa, hermosa. Y aquí se puede dar como una especie de mate de la cos. Es Que decir, caballo G5, exacto.
y ahora el caballo en F6. Y ayudado justamente por el alfil. Qué bonita la Por el combinación. alfil. Y eso, claro, había que verlo desde aquí, ¿no? Una, dos. Tenía que descubrir que esta no sirve por torre por caballo. Esta no sirve por tres damas G7. Seguido de caballo H6. Y a peón por, bueno, la dama regresa. Así que ya está, ¿no? Jaque. Única. Sí. Dos. Peón por caballo. Viene el mate. Sí. La dama H6. Y viene esta. Bueno, viene ese bonito mate, ¿no? Jaque. Dama jaque, Claro, la y dama sí. G7 se le conoce como bloqueo táctico porque obligamos a que una pieza del rival se coloque en una mala casilla, casilla donde quisiera mover el Sí. rey, y al mismo tiempo liberación de espacio porque el caballo se le habilita a la casilla H6 para que salte. Por eso dama G7 merece un doble signo de admiración porque tiene dos temas combinativos presentes y es Vale. hermoso también. Uf. Recibir un mate de esa manera. Ok, veamos el siguiente. Clase. Siguiente, vamos a ver. Ok. Torre, Peón también por. es matar la defensa. Dama E3. Dama aquí. Peón, pam, pam, pam. Alfil HC. Rey G8, pam. Ok, juegan las. Ah, ya me acuerdo cómo es este ejercicio. Sí, Sí. este lo vi en el manual de las combinaciones. Por eso es que me lo veo rápido Exacto. y ya. Ese es toro por Sí. alfil, seguido dama E4, seguido de torre E1. Sí. Se lo veo muy rápido, ¿no? Torre por, dama aquí amenazando al mate. La dama tiene que bloquear, entonces yo quito la dama porque está clavada en esta diagonal. Ya dama por dama, viene torre por torre mate. Sí. O sea, primero eliminamos al defensor de las casillas negras. Sí. Hemos entregado una torre. Ahora se hace hack, perdón, se pone ahí. Es un ataque doble, pero realmente no vamos por la torre, vamos por el mate. Sí. Así que la dama bloquea la entrada al mate y defiende Y la ahora torre. la torre se pone en E1. Sí, porque la dama está clavada, ya que dama por torre viene el mate. Ya dama por dama Sí. también viene mate. Sí, ya Sí. he visto este ejercicio, por eso mi mente lo detectó muy rápido, apenas lo vio. Siguiente. Ok, esto es. Pam, pam. Ah, somos las negras, volteo. Aquí. Aquí. Peón. Peón, alfil B2, alfil C4. Dama B3, torre B1, torre B1, pam pam pam, rey G1, ok, torre aquí, dama A8, y juegan las negras. Bueno, una situación similar como en los ejercicios anteriores, en donde hay que detectar las casillas débiles, ¿no? Alrededor del. Sí, Yo veo, por ejemplo, las estas casillas plantas. blancas extremadamente débiles. Este alfil estaría genial en G2. Está en C4. Bien, ¿qué otras cosas podemos buscar? Uf, yo quisiera Eliminar ver el una alfil, manera. eliminar el alfil Ay, venir para con desviar caballo la dama, E3 y. Ah, mira qué bonito. ¿no? O sea, torre por, dama por, caballo E3 atacando a la dama y atacando a la torre. Y amenazando Sí, mate, que esto es lo más importante. Con el pero lo caballo más aquí se grande. amenaza mate. Por eso es que tiene que capturar. Entonces esta jugada es un tema de desviación. Desviamos a la dama de la tercera fila. ¿Por qué la queremos desviar? Porque el alfil quiere venir aquí con jaque. O sea, torre por, Sí. dama por, caballo E3, ataque triple, pero sí, como la amenaza de mate es más importante. Tiene que capturar el caballo porque no sirve defender la casilla G2 con dama F1. El caballo capturaría a No. la dama. Así que viene peón por caballo, alfil por peón jaque, porque la dama está aquí. La dama ya antes vigilaba esta casilla, ya no lo está porque la Sí. desviamos. Alfil por peón es jaque, única jugada rey F1 y entra la dama La en dama F3. viene,
Exacto. Y dame F2 es mate. Qué bonito. Entonces, Mm. esto es desviación. Luego, ataque Desviación triple. y matar también, Destrucción ¿cómo de se la llama? Aparte defensa. de desviar, Destrucción mata de la la única defensa. pieza que defiende los cuadros blancos. Sí. Y esto es ataque triple. Obstruir, ¿no? Se llama. No. Es desviación. Desviamos a la dama de la tercera fila. También Vale. se le puede llamar destrucción de la defensa, ¿sí? Porque este alfil le Esa hubiera gustado estar en F1, al menos, para evitar el mate. es la que yo me parece más correcta. Destrucción de la defensa. Ahora esto ¿Qué? es ataque triple o doble. Yo lo prefiero Sí. llamarlo triple porque son tres casillas. Sí, triple, triple. Amenaza mate. Y ya esto es una secuencia de mate. Jaque. Con la dama jaque. Y jaque. Guapísima. Bien bonita la jugada torre por alfil, seguida de caballo E3. Ok. Pues esta F3, C7, A5, alfil C8, D6, torre F8, dama H5, rey H8. ¿Qué me falta? Ah, una dama. No, ya está. Las negras ya están, las blancas. 3. Bien, los ejercicios que hemos estado haciendo, yo te he resaltado, ¿no? Estas cosas de debilidad en casillas blancas, debilidad Sí. en casillas negras, porque es así como uno analiza las posiciones en base a esas debilidades. Ok, creo que ya está. Creo que es esto. Juegan las blancas. Ah, no, juegan las Pero negras. juegan las negras, A pero ver. aquí si Ya hacemos, va, ya va. Vamos, pero antes de que me digas la. ¿Qué es lo que se quiere realizar? Mi pensamiento sería, o sea, si esta torre estuviera aquí, sería genial, porque hago dama H3 y a dama sí. F1, evitando el mate en G2, clavo la dama y entro en G2 a dar mate. Pero la torre está aquí. Y ese es el inconveniente. Si la torre fuera estado aquí, la solución fuera sido tranquilamente dama H3. Y ya está. Entonces, ¿qué se puede hacer, ¿no? Para que esto no ocurra, ¿no? Entonces, alfil por se ve tentador, ¿no? Porque el peón, por ejemplo, si se captura con el peón F, avanza el peón con jaque. Es un ataque al descubierto. Y Sí. pierde la dama. Así que alfil por G3, bueno, viene H, ¿no? Porque hemos conseguido con este sacrificio. Por ahora. A no ser que venga después un alfil F3, H3, G2 y H1. Eso está tomando como que mucho. Tiene que existir otra jugada. Uno. Dos, tres, cuatro. No lo, fíjate, así como lo estoy viendo todavía no logro descubrirlo. Tengo que pensar con más calma qué puedo hacer. Y te digo, para mí como primera jugada candidata me agrada esta. Lo que pasa es que el alfil se desarrolla y ya la torre defiende apropiadamente. Y si busco una manera de intentar algo de esta forma. Como para abrir la columna G, esto se ve tentador. Esto se ve tentador, pero Pero lo mataría con el alfil. lo mataría con el alfil. Desarrolla el alfil y comunica la torre y la dama. Claro, si hago alfil por ya, él no va a capturar porque si entro y ya. Entonces, ¿qué otra opción existe? Una. Alfil y alfil G5. 5 es esta. ¿Te refieres al alfil G4? Sí, alfil G4. He dicho G5, pero quería decir G4. Alfil G4. Pero ¿cuál es la idea de colocar el alfil en G4? Proteger este, Para sobre poder proteger este peón. mover la torre donde quieras, para que el peón no quede suelto cuando la dama se mueva. Sí, pero no le veo todavía con claridad ese movimiento alfil G4.
Quiero entender por qué no realizar otra jugada. Sea, realmente me agrada mucho esta, pero ¿me dará tiempo de hacer la maniobra que quiero hacer? O sea, alfil por, H por, alfil H3. Imaginemos que lo se desarrolle. Bueno, hago alfil G2 y este es mate. Sí. Por eso me gusta mucho esta. Alfil por, peón por y alfil H3. No sé cómo va a evitar el alfil G2 seguido de dama H1. O sea, una manera, a ver si pudiera ocurrir de defensa. Ese alfil hay que Alfil matarlo porque G2. si no se hace mate con la dama. Claro, si no captura en G3, hacemos mate. Tiene que Por capturar. eso Entonces, tiene que mover el bueno, peón y no le da tiempo a mover alfil las otras H3. piezas. Alfil H3, ¿qué puede hacer? A ver, si el caballo va aquí. Si el caballo va aquí, wow, alfil por caballo. Peón por alfil y ya viene alfil G2 seguido de mate. Así que no, yo siento que la solución es esta de una vez. Yo Pues siento que venga. la solución es esta. Entonces vamos a ver qué dice el módulo. Ahí está, ¿ves? Alfil por G3. Es decir, el plan de venir con alfil H3, alfil G2, me parece que es inevitable. Ok. Sí. Aquí el módulo está teniendo tres opciones. Capturar el alfil. Mover el rey en F1, pero mover el rey en F1, sospechoso, ¿no? Porque Sí, le da a la dama estamos la para dama la de libertad de capturar aquí. sí, Capturar con el que se alfil, come el alfil, venir pues con dama jaque. G7. Se ve horrible. Hacer G2, H5 G2. sospechoso. ¿Por qué debilitarse? No apoya en nada eso. Pues se puede continuar con dama por peón. Y el peón por alfil, bueno, avanza el peón con jaque. Y ese peón va más adelante a promocionar. Y claro, la captura, que es lo que nosotros queremos ver, debería venir alfil H3. Y eso ocurre, ¿no? Sí. Alfil H3 seguido de alfil G2 seguido de mate. A ver cómo Sí. responde el módulo. Ok, interesante. El módulo tiene la opción de alfil aquí para bloquear después con Tapar. esta. Pero si eso ocurre, la dama va por las casillas blancas, ¿no? Las casillas que son débiles. A ver, imaginemos el Sí. alfil aquí, ¿ves? Alfil G2. No pasa nada, que Es bloquee. ahí. Porque la dama va a venir por estas casillas. Luego Sí. por aquí y luego Ahora, por aquí. exacto. Tan fuerte es esta maniobra que el módulo considera entregar la dama de una vez. Y eso no es defensa, Sí. porque a dama por peón viene alfil por dama, seguido de dama H3, seguido de mate aquí o mate aquí. Sí. Entonces sí, esa es la solución. Si no hay defensa, no hay Vale. mucho que hacer, ¿no? Entonces esa era la maniobra. Alfil por G3. Y si no captura Ah, con H, ¿cómo? sí. Si no captura ¿Viste con anoche H. las fotos que te mandé sobre aquello del 1, el 2 y el 3? Sí, esos son enlaces que has visitado del estudio que has visto. Sí, cuando cojo el 1, lo copiaba todo entero y cuando terminaba copiaba el 2 y después yo copiaba el 3. Ok, bueno, aquí, si captura con el peón F, entonces viene un ataque al descubierto. Y pierde la Sí. dama. Y no solamente va a perder la dama, porque se amenaza mate. O sea, el rey tiene que Mate. huir. Pero no puede, porque está el alfil, así que viene mate. No importa Sí. qué hagan alfil aquí, bueno, viene mate de igual manera. Sí. Así que esto es peor, capturar con el peón F. Y capturar con el peón H viene esa bonita maniobra. Es decir, las negras tienen una pieza de menos, pero el total control de las casillas blancas, y por eso estas piezas no pueden hacer nada para evitarlo. Nada, nada, absolutamente nada. Qué curioso. Ok, vamos Esa es la con... solución. Sí, vamos con el siguiente. A ver. Campeón en D3, el peón se ve fuerte en D3. Uy, ¿qué hice? Rey, pam, pam. Caballo, peones. Rey aquí, torre, dama.
está bien, sí, ¿verdad? Creo que ya. Juegan las negras. A ver. Ah, pero esto Esto me parece está. que ya lo hemos visto, ¿no? Bueno, no sé, hay ideas similares. Sí, es similar, lo hemos visto con caballo y torre, que se entrega una torre para después con la otra hacer mate. Claro, o sea, fíjate que nuestra mente ya maniobra este tipo de ideas para Sí, buscar una torre. Sí, pero y esta dama está después, aquí. Uf. bueno, pero hacemos jaque con la torre, el peón se come la torre y con la dama terminamos de hacer mate, o al revés. Vamos, entonces, fíjate, ya nuestra mente quiere construir ese escenario. Ahora lo que tenemos que hacer es organizar las ideas para llevar eso a cabo. Pero lo hemos visto, bueno, yo y tú también, lo hemos visto juntos. Claro, sé que existe la jugada candidata caballo G3. La primera es caballo, jaque. Sí, entonces vamos a, como es una jugada candidata, vamos a estudiar. Si Sí. sacrificamos el caballo de una vez, hace Sí. falta traer una torre. Y esta es la Subimos torre que esta está torre. activa. Aquí no puede Sí. porque viene dama por toro. Tiene que ser Sí. aquí. Si amenaza mate, pero si el rey sube, viene mate. Sí. Pero este Ahora, peón puede bueno, subir a atacar a la primero. torre y evitar que la torre se coloque aquí. Sí, pero primero hacemos jaque con la dama. No. No. Es directo. ¿Cómo era? ¿Cómo Caballo, era? jaque con el caballo. Sí, pero una Peón vez ya por hemos hecho caballo. con el caballo, Ajá. como mata aquel peón, hacemos jaque con la dama. No, Con la dama y no se después, puede ¿no hacer es jaque así? con la dama porque este peón blanco está en G3. Perderías la dama. Es que se pierde la dama y después se remata con la torre, ¿no? No, al O revés. al Se revés. pierde la torre y se remata con la dama. Y eso es lo que debes Pues, de visualizar porque caballo G3 sí. y peón por caballo viene Sí. torre F5 y esta es la amenaza. Este mate. Por eso es que las blancas están obligadas a avanzar este peón. Un pasito. Sí. Y esta torre no le importa. Dice, mira, ¿sabes qué? De igual manera te voy a dar jaque Sí. porque es un tema de desviación. Desviamos al peón de la cuarta fila. La cuarta fila se Sí, abre. Es un tema de liberación de espacio. este mate lo hemos Y hecho viene el nosotros mate. hace muy pocos días con un caballo y dos torres Sí. y varias veces. Eran posiciones diferentes, pero el patrón es Sí, exactamente el este mismo. sí. Abrir la columna H donde está el rey. Y sí, la solución es esta. Peón por torre aquí. El peón avanza para evitar que la torre se coloque aquí y al mismo tiempo Sí. amenaza a la torre. La torre dice, no me importa, más bien captúralo porque es un tema de liberación de espacio. Sí. ¿Sí? Y listo. Viene un bonito Sí. mate. Bueno, alguno me acuerdo. Claro, ok, vamos a ver aquí este. Wow, cuántas piezas. ¿Cuántas piezas? Ya nos quedan 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nos quedan 6 ejercicios y terminamos, Josefina. Vamos a tratar de terminarlo de una vez antes de iniciar la siguiente clase. Para Vale. ya salir de estos ejercicios de táctica 5. Ok, peón. Ah, lo puse al revés. Peón, peón, pam, pam, pam. ¿Viste cómo nuestra mente de la nada empieza a tratar de maquinar la solución, ¿no? En base a los patrones que Sí, tenemos pero en mente. ya, pero tú te das cuenta como yo que machaco mucho, no retengo. Pero te estás dándote cuenta de esas nociones que antes No, no te antes no es que no fijabas. me daba cuenta, es que no las No veía. las veías, pero ahora ya sabes que puede existir algo basado en esos patrones. Sí, Y esa es la pero es que ya lo diferencia. ves. No sabes el porqué, pero ya lo ves. Por ejemplo, en esta misma ya sabes que es torre por caballo, pero no te puedo decir el porqué. Ah, bueno, no, yo no sabía que era torre por caballo. Realmente ¿No? no. O sea, tengo que ver con calma el motivo de por qué, Yo pero creo que es realmente torre no por lo. caballo porque el caballo, para que los otros caballos allí trabajen mejor, pero no, vaya, eso lo pienso yo, ¿eh? Sí, no, bueno, yo no veo esta. O sea, para tratar de descubrir por qué es torre por caballo. Es porque debe existir una casilla donde quiere ir una pieza tuya y el caballo levita.
Justamente, solamente por haberme dicho esto, ya mi mente empieza a maquinar, bueno, debe existir una idea basada en un dama G3. ¿Cómo era Espérate, dama que G3? esa no la sé yo, ¿eh? Que yo no. Pero no sé por qué ya de seguida se me ha ido torre por caballo. Sí, bueno, yo quisiera de alguna manera buscar algo, ¿no? De esta forma, pero el caballo lo evita. Pero es que uno no llega a la conclusión nada más viendo por encima la posición de que es torre por caballo, sino que uno Porque analiza, ver, bueno, tengo 3, 4, 5 piezas potenciales atacando y veo que hay solamente una, dos piezas defendiendo y las torres no defienden adecuadamente. O sea que puedo sacrificar varias piezas, hasta 3. Por además, eso es que uno pensaría en esto. la dama está en una descubierta. Si se puede hacer una descubierta, está la dama también expuesta. Entonces, así es. Hay una dama siendo mirada en rayos X. Solo hace falta buscar un ataque al descubierto de manera inteligente. Sí, ¿No? Un caballo G6 pero sería tentador de una vez, por cierto. a ver Ese cómo ataque se a la dama. ejecuta. Sí. ¿Sí? Y si la dama se La... mueve, bueno, ya con esta jugada ya el alfil captura. Que a lo mejor no es el caballo, ¿eh? A lo mejor es esa de la descubierta, ¿eh? Bueno, ¿qué es lo que visualizo yo que me llama la atención? Caballo H6. Al menos no creo que sea la solución por ahora, pero para que veas cómo mi mente trata de encontrar la Sí. solución a este ejercicio. Como ves, yo primero hice la cuenta de cuántas piezas están atacando, defendiendo. Cinco piezas Atacando potenciales. tres. No, cinco. Uno, dos, tres, la dama y la torre. Porque la torre tiene el potencial también de esta maniobra. Y la dama. La dama y la torre están muy lejos, ¿no? Yo la veo a dos movimientos de participar. Vale. Igual la dama. Por eso la tomo en cuenta. Uno, dos, tres, Vale. cuatro, cinco piezas. Esta ni siquiera debería tomarla en cuenta en la defensa. No creo que sea útil, pero lo bueno. Uno, dos piezas defendiendo. Las que pueden llegar rápido. Este alfil pudiera ser. Pudiera ser. Pero bueno, el caso es que yo consideraría un caballo H6 jaque. ¿Por qué? Porque a peón por caballo veo Caballo. que se abre la columna G. Y yo digo, ah, no puedo poner Dama. mi dama aquí a dar jaque porque el caballo me captura. Si Sí, dama hay que G3 meter fuera el caballo. posible, si dama G3 fuera posible, el rey iría a esta casilla, H8, y ahí sí logro el ataque al descubierto caballo G6 jaque seguido de alfil por dama. Porque este movimiento lo hice con ganancia de tiempo. Por ese motivo es que ahora sí tomo en consideración el torre por caballo. El Antes torre por caballo. no lo fuera pensado, pero ahora sí, porque sé que tengo la Vale. idea de sacrificar en H6, abrir la columna G para dar este jaque y luego dar un ataque al descubierto con jaque. Y mira lo Va. interesante, a caballo H6, si en este momento el rey, las negras no capturan el caballo, sino que mueven el rey a la esquina, pues entonces caballo G6 directo es jaque y ganó la dama. Sí. Por eso es que esta jugada entonces viene a consideración, porque a peón por Ahora jaque. me gusta más esta idea ahora, porque Yo. estoy amenazando mate directo. Si viene G6, Caballo. ¡auch! ¡Qué Jaque. fuerte! Porque estoy atacando a la dama. Estoy amenazando un ataque horrible. Y si hace F6, ¿sí? Para que la dama defienda el mate, pues en este caso viene la idea original que habíamos pensado. Digamos jaque, R se va a la esquina y ataque al descubierto. Jaque. Peón por, alfil por. Y nota que el jaque lo estoy dando en G6. Porque no sería Y correcto si hacerlo en F7. en vez de hacer exactamente, y si en vez de Tiene. hacer En F7 le damos la oportunidad a las negras de que cambien la dama, que vale 9 puntos por 2 piezas. Serían 6 puntos. y si en vez de hacer con el caballo caballo G6 jaque, hacemos con la dama B3 jaque. Dama B3. Ah, también. Pero no, ya va. Como alza el peón blanco, o sea, perdón, Jaque. jaque. También, también. Claro, también, porque. Claro, lo que pasa es que se puede bloquear de torre. Y a caballo por torre, las negras pueden capturar aquí o aquí.
Lo mejor es capturar el caballo porque puede venir un mate de la cosa. Es que yo no hubiera capturado ni uno ni el otro. Hubiera seguido con el otro caballo haciendo más jaque. Pero es que viene la... Ah, no fueras capturado la torre. ¿Qué fueras hecho? No. Hubiera hecho jaque con el caballo ahora. ¿Aquí? Aquí. A ver qué pasa. Pues hay que capturarlo porque si el rey se mueve, esta torre se va a perder. Pero ahora tenemos O dos mejor aquí. caballos y una dama que atacan que atacan la Claro, torre. pero mira, ya se capturó el caballo, ¿no? Quisiste hacer esta, las negras capturaron el caballo. ¿Cómo piensas continuar? Pues torre por... no lo sé. Porque mira, te quedan solamente estas piezas. Sí. Y si das un jaque, ahora esta torre que está siendo Exacto. atacada se quita de la amenaza. Y ya no hay más. Sí. Sí. No era Entonces, buena, pero me parecía... sí, o sea, me gusta mucho esta idea. Me gusta la idea de mirar a la dama en rayos X, que ya lo está haciendo. Entonces, torre por me agrada por dama G3. Al principio yo veía caballo H6, pero me gusta más torre por caballo, directo, y a peón Sí. por dama aquí. Directo, amenazando mate. Me gusta más esa Amenazando variante. mate. Vamos a ver. Ok, torre por. Mira, como segunda mejor, como tercera mejor opción dan caballo H6. Pero la mejor es torre por caballo. Porque la idea es que tarde o temprano vamos a necesitar de una dama en G3 y necesitamos habilitar esa casilla. Vale. Dama G3 directo, amenazando mate. Amenazando Si mate. viene F6. Ah, mira, ahí viene dama aquí. Ok, torre aquí. Caballo Y por directo, caballo por directo, caballo por directo. Ok, caballo por. Tiene que capturar la dama aquí. Ah, vale, pierde el alfil. Entonces no me había dado cuenta. Ok. Si viene el rey a H8.